El anime fue, ese sigue siendo, un fenómeno, un escape necesario. A pesar de esto, el cariño profundo hacia este tipo de animación puede ser asimilado por la triste obsesión que distorsiona las cosas, que no necesitan ser más o menos de lo que son para que sean o sigan siendo. El 21 de julio de 1987, Japón vio a 8 directores convivir en paz en una sola película. Para algunos fue su mejor momento, para otros el inicio, y para otros una nueva generación representada con la euforia que transmite al recordar sus proyectos. Existen cosas que no son imposibles, pero sí complicadas. Inspirar no es imposible. ¿Quién podría decirle a una persona que su vida cambiaría al intentarlo por primera vez? ¿Quién podría decirle a la creadora de una novela corta que su obra se transformaría no solo en una novela de 184 páginas, también en el hábitat de un personaje icónico por más de un siglo a sus 20 años? Existen cosas que no son imposibles, pero sí complicadas. Continuar no es imposible. ¿Quién podría decirle al creador de un corto animado que su primera obra se transformaría en una muestra de su grandeza? ¿Quién podría decirle que inspirarse en una obra inimitable lo convertiría en un ícono de la animación a sus 27 años? El trabajo de Koji Morimoto es más que asombroso. Koji es el director que estuvo siempre en el lugar correcto. Y como si fuera a retar al destino, eligió al monstruo que nunca debió ser creado como su carta de presentación. Existe más similitud en el concepto de este metraje que el guión del proyecto, si los comparamos con la trama de la novela. Probablemente, a propósito. Una imagen sin semejanzas que logra abarcar una obra icónica con la simpleza que acompañó a un hombre invisible. Poco mencionado los resultados. Presente los momentos irrepetibles de la animación.